historia. O sea, el camión que salió, ellos circunstancialmente estaba aquí en la zona. El camioncito que salió, que trabaja en la zona y está enramada también. Mm. ¿Me aguarda un rato? Vamos sí, gracias. Por favor. Brian, por favor, si nos contás, echó una muralla y todo, ¿qué fue lo que ocurrió, Brian? Brian, buen día. Bueno, creo, ¿qué te hace, parece, Mabel? Muy buenos días. Dijo Brian en qué zona fue esta. Esta es la muralla del cementerio del Lambaré, y el que hablaba es el subcomisario Mario Gamarra, subjefe de la comisaría cuarta central del Lambaré. Ese es Villala, el lugar. Se están agarrando y me decía Magda que aparentemente tumbaron también parte de la muralla de alguien. Zona del cementerio Lambaré. Sí. Y aparentemente iban como... Ustedes saben que hubo una época, la audiencia me va a corregir, hubo una época que en Asunción, y esto fue tapa de ABC muchísimas veces durante el periodo de la dictadura y en democracia también, le llamábamos kamikaze. Eran unos camioncitos llenos de mercadería que salían corriendo de Ita Enramada o de donde sean, y atravesaban la ciudad como bólidos. Todavía no había muchos semáforos ni nada. Después, cuando empezaban a ver semáforos, pasaban igual en rojo. Y le llamaban camioncitos kamikaze. A ver, ¿quién se acuerda de eso? No, ya hay que hubiera ojo, Mabel. Así mismo. Brian Cáceres, Móvil Expri Cubierta. Buen día, Brian. Muy buenos días, Mabel. Saludos también a todos los compañeros allí en la mesa. Estamos nosotros aquí en la ciudad de Lambaré, sobre la calle Avenida Cerro Lambaré, al costado de lo que es el cementerio de la ciudad, porque este camión volcó durante esta mañana aquí, en esta zona, aparentemente por la pendiente que hay en el lugar. Pero lo llamativo es la cantidad de mercaderías que tenía este camión que volcó aquí, que estamos viendo justamente aquí en este lugar. Una vez que ocurrió este accidente de tránsito aquí en la zona, llegaron varios estibadores aparentemente a este lugar para poder cargar estas mercaderías y rescatar estas mercaderías y transportarlos a otro lugar. Hay un camión blanco también que está aquí al lado mismo de este camión. Aquí se quisieron cargar algunas de las mercaderías que están aquí tiradas en el piso, que estaban en este camión un poco más grande. Otro camión también había llegado y que también habían cargado en ese lugar varias mercaderías y se habían transportado del lugar. Incluso las personas que están aquí, los pobladores aquí de la zona de Lambaré y Ita Enramada, llevaron la chapa de uno de estos camiones para que no puedan ser identificados, e incluso agredieron a algunos colegas que estaban aquí ya desde apenas ocurrido el accidente. La Policía Nacional tuvo que solicitar refuerzos en este lugar para poder despejar la zona y evitar que puedan llegar aquí estas personas, que se mostraban muy violentas hasta minutos después que llegamos nosotros, seguían mostrándose muy violentos incluso con la Policía Nacional, porque se cree que estas mercaderías que estamos viendo aquí, que transportaba este camión Mabel, serían de contrabando. Por eso es que se va a hacer la verificación ahora de parte de la Policía Nacional para poder confirmar esa información, pero que es lo que se tiene y lo que se cree también, teniendo en cuenta toda esta situación que se dio con los pobladores y los estibadores que vinieron aquí a intentar impedir el trabajo tanto de los policías como también de los colegas de distintos medios. Esto ocurrió hace un minuto nada más, una hora aproximadamente, Mabel. Se cayó todo lo que es la parte de la muralla del cementerio que está aquí en el lugar, y ahora se está haciendo justamente el procedimiento, como estábamos contando, y despejando también esta zona para evitar cualquier tipo de inconveniente. Brian, me contaba Nimia que estaban mirando imágenes y se le veía a la gente tratando de juntar la mercadería que cayó. La gente es la gente del camioncito que volcó, o sea, son los amigos, los parientes, o es gente del barrio que trataba de llevar la mercadería que volcó. Según la información preliminar que se tiene, Mabel, serían estibadores aquí de la zona, gente que trabaja justamente haciendo el pase, podríamos decir, la mercadería de un lado a otro del río, y que ellos vinieron a intentar rescatar esta mercadería en otros camiones que están aquí, uno que quedó aquí justamente y otro que se había ido ya con algunas mercaderías, buscando de esta manera rescatar lo que es estas mercaderías. Serían gente más que nada que trabaja, podríamos decir, de alguna manera en esto.
Impresionante. Mira, Emabel, mira sí. Y casi emprendieron, empezaron a moquete limpio, Brian. Sí, Mabel, incluso como te mencioné, agredieron a un colega aquí de Canal 9 que fue el primero en llegar a la cobertura. Está con nosotros el subcomisario Mario Gamarra, subcomisario, para que nos cuente un poco de detalles acerca de este hecho aquí, de este vuelco de camión, y que incluso las personas que estaban aquí se mostraban agresivas. Buen día. Sí, efectivamente, en el lugar fuimos convocados por el sistema 911. Llegó el personal patrullero. Al llegar inmediatamente, cuestiones después de 5 minutos, ya llega un camión grande, el cual muchos estibadores querían hacer un transbordo, ¿verdad? Y al llegar a la móvil C46 en el lugar, ya me percaté de la situación. Entonces convoqué lo suficiente personal y cerramos el paso del camión. Este camión que se puede observar, el camión blanco, está lleno de mercadería, el cual le hicieron transbordo y ese va a ser trasladado a la comisaría. Fue convocado el personal de Coya para el procedimiento de rigor. Ahora restablecimos el orden. Como se puede ver en los alrededores, hay muchos estibadores que ellos dan la fuerza en que rescatar la mercadería. Son gente que serían, podríamos decir, encargados de este camión, que trabajan con esta gente que sufrió el accidente. No, son una manifestación del el conductor del camión, del que volcó, ya se encuentra en la comisaría bajo segura custodia. El camión este fue solicitado a través de ellos. El conductor, yo hablé también con el conductor, que no tiene nada que ver con la mercadería, ellos le solicitaron un flete. Pero como que se alzó en esa la mercadería, también se ha quedado retenido hasta que se haga el procedimiento correspondiente. Llamó la atención, comisario, que rápidamente, apenas ocurrido este hecho, ellos ya se percataron y llegaron hasta este lugar, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta, zona está enramada, queda acá como 7-8 cuadras nada más, muy cerca. El límite jurisdiccional con la comisaría 13 de Asunción estamos. Y llegaron rápidamente mucha gente, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que ellos son muchas personas que quieren llevar a la fuerza todo lo que encuentran, no respetando a la autoridad correspondiente. Gracias a Dios estamos restableciendo ya el orden. Me percaté también cuando la gente de Canal 9 le quisieron agredir al cronista, ¿verdad? Gracias a Dios no pasó nada mayores. Tuve que intervenir rápidamente y no pasó nada mayor. Incluso ahora hace minutos también, cuando intentaba despejar, aquí se mostraron un poco resistentes. Sí, así mismo, eso es normal de esta gente. No quieren perder su mercadería, ¿verdad? Lastimosamente pasó esto de el camión estaba cargado, lleno de mercadería, y hay una arribada que no pudo aguantar el camión y tuvo que paró del conductor y retrocedió e impactó por la muralla del cementerio. Ahora se va a hacer la verificación, nos decía su comisario, para ver si es que estas mercaderías son o no de contrabando. Así mismo, tenemos que presumiblemente de contrabando, pero para corroborar bien, convocamos personal especializado en el área, que son la gente de Coya. ¿Persona herida? ¿El conductor no tuvo ninguna herida? No tenemos ninguna persona herida. Muchísimas gracias, su comisario Mario Gamarra. Entonces, allí con los detalles, Mabel, de este hecho que ocurrió aquí en la zona de la ciudad de Lambaré, como decía, acá a pocas cuadras nada más de lo que es Itá enramada también. Esto es lo que queda prácticamente el camión. Aquí esta zona está totalmente bloqueada, para tener en cuenta también para las personas que circulan aquí en cercanías del cementerio de Lambaré.